El 24 de abril del 2013, Bolivia presentó la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que ese alto tribunal de las Naciones Unidas determine la obligación de negociar una salida soberana a las costas del Pacífico, sobre la base de los compromisos que realizó Chile incluso antes del Tratado de Paz y Amistad de 1904. Los equipos de abogados de ambas naciones culminaron su presentación de los alegatos orales el pasado mes de marzo. Bueno, nosotros creemos que la solvencia de los argumentos presentados por nuestro equipo jurídico, tanto en los alegatos orales como en nuestras memorias escritas, son inmensamente sólidos, claros, contundentes en lo histórico, en lo jurídico, y por lo tanto nosotros esperamos tener un resultado favorable para el país. La demanda presentada en abril del 2013 reclama una salida soberana al Océano Pacífico que Bolivia perdió por la fuerza de las armas hace 139 años cuando fue invadido su puerto de Antofagasta. En ese episodio, el país perdió 400 kilómetros lineales de costa y 120 mil kilómetros cuadrados de territorio. Sentir tener la sensación de que se ha cumplido todo lo que debía cumplirse, se han seguido todos los protocolos que manda la Corte, se han presentado las pruebas que nosotros consideramos son las más contundentes, las más fuertes, y ahora simplemente esperar a que se conozca el fallo y, bueno, luego obviamente implementarlo, esperar que Chile cumpla lo que diga la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y ojalá pronto podamos sentarnos a dialogar de buena fe en un plazo perentorio una salida soberana para Bolivia al Pacífico. El gobierno boliviano afirma que Chile se ha comprometido a negociar una salida soberana al mar a través de varios acuerdos, práctica diplomática y una serie de declaraciones, mientras que Chile alega que dichos ofrecimientos no llegaron a un acuerdo entre las dos partes, por lo que no existiría derecho alguno y la situación marítima de Bolivia se mantiene con el Tratado de 1904. Así que esperamos que esta demanda salga favorable, esperamos que Bolivia tenga su reivindicación marítima en algún momento y sobre todo esperamos que esto sea realmente un tema de Estado y un tema de todos los bolivianos y no solo de un partido político. Se prevé que en un plazo de 6 meses después de presentados los alegatos, la Corte debe entregar el fallo. De acuerdo a sus estatutos, en caso de que ocurra un empate entre los jueces en la definición de una sentencia, el presidente del órgano internacional será el encargado de dirimir el conflicto con su voto.